De cara al verano, plataformas como Airbnb ofrecen más alojamientos turísticos en la región, un número superior al de las plazas hoteleras que hay en la comunidad autónoma. Es la conclusión de un estudio en el que ha participado la Universidad Politécnica de Cartagena. Los expertos piden una regulación. Es la típica imagen del alquiler de la casa de verano en la costa regional, pero que ahora... Se está volcando en una plataforma del tipo Airbnb o similares. El número de camas de estos apartamentos ya es superior a los hoteles tradicionales de la costa. El estudio concluye que el control de este tipo de alquileres vacacionales es más complicado ya que son casi exclusivamente estacionales. No, de hecho es bastante complicado, sobre todo por el tema de carácter estacional que tiene, lógicamente, porque en las épocas aquí de verano hay una oferta muy importante y además está bastante dispersa. De hecho, el análisis concluye que plataformas como Airbnb o Booking están llevando a cabo una labor complementaria del sector hotelero donde hay una gran demanda de oferta. Pero en otros lugares donde esta es menor entran en competencia desleal con los hoteles tradicionales. Es por ello que el estudio concluye que es primordial una regulación de estas plataformas de manera inminente. Entonces, pues a nivel de regulaciones pues está claro que, que a lo mejor iba un poco iría un poco por la mano del tema del tema de la imposición de tasas en algunos casos, pero es, un, es que es una cuestión muy abierta y depende mucho del caso particular de cada, de cada ciudad y las características. Este estudio ha estado participado por la Fundación Seneca y en él han colaborado investigadores de varias nacionalidades.